Sean todos bienvenidos a una edición más de Mezca Informa, transmitido a través de las plataformas digitales del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Les saluda Jessica Ramírez. De inmediato damos inicio con las noticias. El Ministerio de Economía Familiar realizó webinar sobre las facilidades económicas y financieras para motivar el establecimiento de plantaciones energéticas. Osman Palacios nos amplía. Bajo el marco del Plan de Fortalecimiento y Plantaciones Energéticas, el MEFCA, en conjunto con el Fondo de Desarrollo Forestal, FONADEFO, realizaron el webinar Facilidades Económicas y Financieras para Motivar el Establecimiento de Plantaciones Energéticas. FONADEFO tiene como objetivo administrar recursos nacionales para financiar programas y proyectos que contribuyan a la conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal. Las iniciativas deben de contemplar programas y proyectos donde van a estipular las hectáreas sujetas a pago de incentivos económicos, ya sea a través de especies forestales. Vamos a brindar el apoyo técnico a través de las las delegaciones departamentales de INAFOR y vamos a entregar materia prima según las necesidades de los territorios. Con esto se buscan fortalecer las capacidades técnicas y de emprendimiento de más de 3.000 protagonistas. Para MEFCA Informa, Osman Puente. En más información, a través del Plan de Floricultura, bajo el lema Bella como Flor de Sacuanjoche, se realizó el cuarto webinar de cómo iniciar tu negocio de floricultura. Norma López nos amplía. En el marco del modelo de economía creativa y familiar, el MEFCA realizó el webinar sobre paso a paso para iniciar un negocio de floricultura comercial. La compañera Jennifer López, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios del Ministerio, compartió la metodología Canva, herramienta de utilización sencilla para desarrollar modelos de negocios. Modelo Canva, que es una metodología sencilla para trabajar en una hoja, y tenemos 9 puntos que se desarrollan bajo este modelo Canva y es para que los emprendedores puedan ir visualizando, puedan tener claramente identificadas cuáles son esas claves para poder desarrollar paso a paso su emprendimiento. La floricultura es la disciplina de la horticultura orientada al cultivo de flores y plantas ornamentales en forma industrializada para múltiple uso como opción y alternativa comercial y económica de las familias emprendedoras. El Ministerio de Economía Familiar, a través de la Oficina de Atención a Emprendedores, brinda asesorías a todos aquellos emprendedores que estén interesados. Si quieren ahondar más en este tema, pueden visitarnos en el kilómetro 4.5 de la carretera Masaya. Para MEFCA Informa, Norma López. Familias productoras de la comunidad Fonseca de Ciuna, Las Minas, región autónoma de la costa Caribe Norte, cuentan con un nuevo microtúnel para la producción de plántulas de hortaliza, garantizando de esta manera la seguridad alimentaria y nutricional de las familias de esta zona. En otras noticias, más de 100 empresas serán parte de la expoferia más grande de Nicaragua. Te invitamos a ingresar a nuestro sitio web www.economiafamiliar.gob.ni o bien visitar la delegación más cercana del Ministerio de Economía Familiar en tu departamento para que obtengas información de esta cuarta edición de Expo Pyme 2021. Continuando con más noticias, el buen gobierno sandinista a través de MEFCA realiza el segundo Foro Nacional de Agregación de Valor y Transformación. Gabriela Guevara nos amplía. En saludo al 42 aniversario de la Revolución Popular Sandinista y en el marco de las estrategias nacionales de frutas, hortalizas y enramadas, el MEFCA realiza el segundo Taller Nacional de Agregación de Valor y Transformación, fortaleciendo las capacidades productivas de técnicos territoriales. Durante el taller, los participantes conocieron el proceso de elaboración de 7 nuevos productos innovadores y 8 de reforzamiento con uso de aditivos, salsa de fruta con chile,
gelificante de fruta, dulce de cáscara de naranja, helado artesanales de frutas, entre otros productos. Este plan de fortalecimiento de capacidades integrales tiene como resultado que a partir de este mes de julio, el mes de las victorias, se fortalezcan a más de 3.200 protagonistas a nivel nacional en la transformación de frutas, hortalizas y cultivos de enramadas, con mayor énfasis en las zonas del corredor seco de Nicaragua. Para MEFCA informa Gabriela Guevara. Desde la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación les compartimos el paso a paso de la elaboración de crema base. Conozcamos los detalles. Segmento de Sabías Qué, les compartimos la estrategia nacional para el desarrollo de ovinos, caprinos y conejos. Conozcamos mucho más de esta estrategia. ¿Sabías que la crianza de ovejas, cabras y conejos representa una buena alternativa de producción de carne y derivados lácteos para garantizar la seguridad alimentaria de las familias en el campo? Debido a la ventaja de amplia adaptación a las distintas condiciones climáticas que tiene este tipo de animales, se alimentan de diversos tipos de plantas, se producen en menor tiempo y las oportunidades de mercado es creciente por ser altamente nutritivos. En la actualidad, la producción de cabras, ovejas y conejos se encuentra en manos de pequeños y medianos productores, ubicados principalmente en los departamentos de Managua, León, Chinandega, Estelí, Masaya y Carazo. En este sentido, desde el Sistema Nacional de Producción en conjunto con las familias productoras, impulsamos la presente estrategia a fin de promover la producción de ovejas, cabras y conejos para diversificar, incrementar la rentabilidad de las fincas y mejorar la disponibilidad de alimentos durante todo el año. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar tendremos mucho más del quehacer institucional del Ministerio de Economía Familiar. Cada fin de semana nos reunimos para recrearnos en familia y conocer de la oferta de más de 100 protagonistas de la economía familiar. Este fin de semana 3 y 4 de julio te invitamos a la Feria del Textil y Diseños en el Parque Nacional de Ferias, mes de victorias y de triunfos. Vení con toda tu familia y disfruta de música, juegos, pintacarita, globoflexia, concursos y mucho más, completamente gratis. Nos encontrás de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur, en horarios de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche.
Desde la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios les compartimos el segmento Conciencia de Prosperidad, comentando sobre Tania Muñoz, una protagonista del Ministerio de Economía Familiar, quien cuenta con un negocio llamado Chocolates Tininisca. Tininisca nace de la necesidad de llevar nuestra producción de cacao a un nivel de producto final. En ese caso decidimos transformar nuestro grano a chocolate y pasar por todo el proceso de valor agregado hasta obtener un delicioso chocolate. El ADN Nica, ¿por qué? Porque el cacao es parte de nuestra cultura ancestral, es parte de nuestra idiosincrasia nicaragüense, latinoamericanos. El cacao forma parte de nuestra cultura, por eso creemos que es parte del ADN. Nuestro cacao es con origen Huaslala. Huaslala es la capital del cacao para Nicaragua, donde la tierra ha sido bondadosa y el grano de cacao ha sido uno de los pilares fundamentales de la economía de ese municipio. Por eso nuestro origen es Huaslala y orgullosamente pues hemos transformado y hemos llevado nuestro cacao hasta un delicioso chocolate. Quiero contarles que el chocolate ya ha sido galardonado internacionalmente. En 2017 ganamos International Chocolate Awards con bronce en nuestra tableta de chocolate oscuro. Nos pueden encontrar en redes sociales como Tininisca en Facebook e Instagram, claro que sí, y estamos ubicados en el Puerto Salvador Allende en la cuarta etapa. En nuestro segmento de Historias de Vida les compartimos la historia exitosa del protagonista Roger Antonio Espinosa Sánchez del municipio de Mazatepe en el departamento de Masaya. El protagonista se dedica a la crianza de peces. Conozcamos mucho más de este emprendedor. Bueno, mi nombre es Roger Antonio Espinosa Sánchez. Vivo en la comunidad de Mazatepe, departamento de Masaya. Y mi emprendimiento es la crianza de peces. El nombre de mi negocio es Acuaje Espinosa. La crianza de mis peces se inició pues viéndolo de otras personas. Me acuerdo que cuando yo salía de clase, pasaba por la casa de un amigo y tenía una pecera grande. Entonces, yo allí miré por primera vez ese tipo de peces y me llamaron la atención, me gustaron. Al poco tiempo yo vine y comencé a comprar mis primeros peces. Me acuerdo de que se fueron unos guppies. Entonces se me vino la idea. Dije yo, oye, pues si los peces los tengo y la gente me pregunta que si los voy a vender, entonces pues oye, voy a hacerlo un negocio. Y comencé de entonces a vender peces. Ya después comencé a investigar con otras personas que sabían más que yo cómo hacía para reproducir las variedades. Fui reproduciendo y reproduciendo hasta el día de hoy, pues que gracias a Dios pues tengo buena clientela a nivel nacional. Ahorita pues la cantidad de peces que tengo en padrotes, en reproductores, por ejemplo en el golfi, que es el que más reproduzco y es el que más tengo, pues aproximadamente tengo unas 6, 7 parejas de reproductores ya grandes, pues ya de reproducir. La raza de koi, pues esa es una raza que se reproduce mucho, bastante, entonces no necesito tener demasiados padrotes. Muchas personas alimentan a sus peces con lo que es la comida de hojuela. Esa comida pues, es una comida apta, especial para los estanques de vidrio, conocido como pecera. Yo no ocupo de ese porque pues, es un criadero de peces y tengo demasiados peces. Y como esa comida es un poco cara,
Entonces yo lo que ocupo es comida para tilapia y, pues, y la comida viva, como es el gorgojo chino, la reproducción de larva de zancudo, siempre con precaución, ¿verdad? Cuando ya está la hembra embarazada, pues llena de huevos, y pues esa pareja se tiene que sacar aparte en una pecera, ponerle planta. Ellos se aparean por la mañana, dentro de las 5 y las 6 de la mañana ellos se aparean. El principal mercado que tengo es aquí en mi casa. Aquí en mi casa, pues como las personas conocen que yo soy viejo reproductor de peces, entonces ya vienen aquí a la casa y yo les vendo. Otro medio de mi mercado que yo tengo es a través de la feria que me ha invitado el MedPet. En Facebook me aparezco como Aqua Espinosa. Mi número pues es el 5715-2845. Ahí se pueden contactar para cualquier cosa, pregunta. Mi mensaje que yo le doy a todo protagonista o que esté iniciando a la crianza de peces es que no se desanimen. En este negocio hay siempre altos y bajos, y pues insto a que sigan adelante los que ya iniciaron este negocio, que busquen ayuda siempre. El MEDCA siempre apoya cuando es este tipo de emprendimiento. Busquen siempre de alguien de que les pueda dar un consejo, de que les pueda decir cómo hacer, cómo elaborar, cómo reproducir. Y ahí poco a poco van a ir enamorándose del emprendimiento. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo recorriendo los departamentos del país. Este espacio es posible gracias al trabajo territorial que realiza MEFCA a nivel nacional. Los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web www.economiafamiliar.gob.ni o bien sintonizarnos a través de Radio La Primerísima en los 91.7 FM todos los miércoles y viernes. Nos vemos en nuestra próxima edición. Que tengan un excelente fin de semana.